Hola queridas, bienvenidas a el primer vlog de este verano. No sabéis lo emocionada que estoy, así que get ready with me para este día. Voy a aprovechar para explicaros un poco la dinámica de este verano con el contenido, para actualizaros sobre mi vida y luego iremos a el centro de Madrid para hacer algunas cosillas, tomar un café con Lu. Un día tranquilo en mi vida actualmente. Un poquito de corrector para estas ojeras, tías, que por mucho que yo duerma, no me libro de ellas. He estado un par de días en la Costa Brava, paseando por la playa, cenando con mis amigas, muy buen tiempo, y pensé, siempre se me olvida lo muchísimo que me gusta el verano. Hasta que llega el verano y de repente digo, es que qué lujo poder estar en tirantes, cenando con, ¿sabes?, tomándote un helado por la noche. La verdad es que mis propósitos no han cambiado mucho. Avanzar proyectos personales que estoy deseando contaros y trabajar mucho en todo el tema de redes. Quiero así enfocarme bien, quiero investigar sobre, seguir investigando sobre como la historia de, las brujas y sobre perspectiva de género, sobre todo en el arte. Me apetece mucho tirar por ahí, experimentar mucho con mi cámara, seguir aprendiendo y también viajar. Tengo varios viajes organizados que son una, o sea, un auténtico sueño que estoy deseando compartir con, vosotras. Julio va a ser un mes completamente distinto a agosto, porque en agosto voy a tener más viajes y julio va a ser para centrarme en un par de proyectos que tengo que hacer. Entonces, bueno, van a ser dos meses muy distintos, pero un verano bastante completo, la verdad. Con el tema de mi contenido en redes, os cuento un poco las cosas que he estado decidiendo últimamente. La primera es que no habrá podcast todas las semanas, que el podcast será una cosa que yo haga de vez en cuando y que suba cuando me apetezca. Quiero que sea algo que disfrute y es verdad que últimamente siento como que cada vez que subo un episodio como que me arrepiento. No que me arrepienta como del episodio en sí, pero como que no sé muy bien cómo enfocar el podcast. Hay veces que se me va la lengua y creo que digo más de lo que tendría que decir o me meto como en cosas que no tendría que meterme. Y como es un sitio en el que me siento muy libre, hay veces como que creo que no controlo mucho las cosas que digo. También siento que es que hablo en todas las plataformas mucho y me cuesta como ver qué hacer en cada una de ellas, que no sea lo mismo, pero que al mismo tiempo tenga una coherencia con mi contenido. Entonces es como que le he estado dando vueltas a eso y he decidido pues que el podcast por ahora me lo voy a tomar con mucha más calma, cuando a mí me apetezca, y no todas las semanas, porque realmente es que no me sale. Entonces bueno, como que el podcast se va a quedar como una cosa que va a ser como un hobby para mí, no va a ser algo como constante como lo va a ser YouTube, que quiero volver y estar todos los domingos. Ya sé que hoy este vídeo no lo he subido un domingo, pero bueno, estar todos los domingos ahí al pie del cañón, subir bastante contenido a TikTok. El contenido que voy a subir a TikTok creo que va a ser como más natural, creo que va a ser como más menos producido, por así decirlo. Van a ser vlogs, porque me encanta hacerlos. En Instagram, pues bueno, algo más, pues reels sí que a lo mejor más creativos o más trabajados y fotografías y todo eso. Entonces bueno, quiero que el contenido sea distinto en cada plataforma, que ofrezca una cosa nueva pero que al mismo tiempo tenga cierta coherencia con mi mensaje y lo que yo creo y me sale natural crear. Entonces bueno, esa va a ser un poco la dinámica, que no es muy diferente a lo que ya estaba establecido, pero sí que es verdad que para mí la mayor decisión ha sido el tema del podcast, porque me preocupaba un poco. Con muchas ganas de verano, con muchas ganas de estar por aquí compartiendo cosas. Y nada, que hoy me vais a acompañar en pues un día conmigo. Pues también hablaros un poquito de libros, de cosas de mi día a día. Y ya está, introducirnos en esta nueva fase que van a ser los vídeos de verano, que me apetecen mucho. Así que vamos a seguir con el día. Creo que lo que más me gusta del verano es el cambio de ritmo, porque aunque sigas llevando la misma rutina que llevas durante el resto del curso, los días son más largos, hay más horas de luz y te da tiempo, yo creo, a hacer más cosas. Y siempre hay buen tiempo, te puedes quedar hasta tarde, aunque sea de noche, en la calle. Y me gusta sentir como que tengo más horas del día para vivir y disfrutar. También es verdad que en Madrid hace mucho calor y la gente no sale tanto a la calle o aprovecha para irse fuera. Y hay menos gente, entonces se puede pasear mejor, encontrar tiendas nuevas,
y cafeterías que probar, y también es algo que me gusta aprovechar bastante. Creo que este verano va a ser muy distinto a otros veranos porque es la primera vez que no tengo ningún tipo de plan en septiembre, no tengo que volver a ningún sitio y tengo la libertad para, bueno, tener una rutina distinta a la que he tenido anteriormente, así que tengo muchas ganas de poder dedicarle tiempo a mis proyectos y a muchas cosas que me apetece aprender. Una de mis cosas favoritas también está siendo mi rutina de noche, que ya os haré un vídeo explicándola más, bueno, detenidamente, pero me gusta poder dedicarme mi tiempo, poder desmaquillarme, hacerme el skincare y dedicar como un ratito a hacer cosas que me relajen para poder descansar mejor. Me he terminado Hamnet, que la verdad es que es un libro que me recomendó mi madre y mi amiga Lucía y me ha encantado, me ha parecido probablemente uno de los libros más bonitos que he leído. Y os lo recomiendo muchísimo. También ya hablaré más a fondo de libros que os puedo recomendar este verano, pero Hamnet sin duda es uno de ellos. Y luego tengo que seguir pues con la saga de Trono de Cristal, que ya sabéis que me está gustando mucho. Sara J. Maas, la amo con todo mi corazón. Y pues es que me he vuelto adicta a la fantasía. Es verdad que me cuesta leer otras cosas, pero bueno, este tocho es el siguiente libro que tengo pendiente que voy a empezar a leer. Y también me gusta leer por la noche y desconectar, aunque tengo que admitir que últimamente estoy viéndome muchos realities porque también, oye, me ayudan a desconectar, me entretengo un montón y es mi guilty pleasure, así que eso también es algo que estoy haciendo. Os enseño por último el mood board que he hecho para comenzar el verano inspirada. Ya sabéis que estos son collages de fotos de Pinterest que yo utilizo para tener como una referencia de cómo quiero que luzca mi verano. Y la verdad es que me encanta, siempre además cuando acaba una fase me gusta volver a mirar como el mood board que hice en su momento. Y siempre hay muchas cosas que se cumplen y que consigo lograr. Estas fotos están seleccionadas pues más o menos con el objetivo que yo tengo, los propósitos. Y siempre me gusta, me siento muy conectada con las fotos que elijo, así que es una de mis cosas favoritas de hacer a la hora de comenzar una nueva etapa y os lo dejo por aquí por si os gusta y queréis utilizarlo. Yo lo tengo siempre de fondo de pantalla en el ordenador para recordarlo y pues eso, os lo dejo por aquí por si lo queréis. Así que aquí se acaba el primer vlog, esta introducción para los vídeos de verano. Espero que os haya gustado. Tengo muchas ganas de estar por aquí todas las semanas compartiendo cosas con vosotras. Así que os mando un besazo enorme y nos vemos sí o sí el próximo domingo. Adiós.